yo decía, no solamente es cumplir con las campañas del medio ambiente porque no lo está pidiendo un estándar, sino, digamos, lo que pasó en la tragedia que mencionaban esta mañana, pues es que hemos sido atrevidos con la tierra también, ¿sí? Y digamos que hay otras cosas de fondo, pero miren, yo me voy renovada, me voy a consentir a los educadores, me voy a que me consientan, me voy a cuidar el recurso humano, ¿sí? Porque es una responsabilidad grande que tenemos y de verdad yo he estado muy feliz. Qué bien, chiles. Y dentro de las investigaciones parecía que ya había algún antecedente, primero en la familia, de índices de suicidio, índices porque parece que varias familias, varios familiares se han suicidado. Y desencadenó el trato que recibió el niño en el colegio, porque además de ser de población diversa, fue una parte discriminatoria y eso, entre otras, desembocó y la parte sentimental, porque también cuando inician a mirar esto, yo pienso que para todo programa hoy, si esto es un problema de salud mental ya, todo niño con los que nosotros estamos abordando un trabajo, sea cual sea, necesariamente deberíamos de tener un diagnóstico y eso nos permitiría tener una atención especial con esta población. Para nuestros hermanos de fuera, y una chica se enferma y somatiza un problema que traía. ¿Cuál era el problema? Fíjense las dimensiones. El 30 de noviembre se graduaba ella, ¿cierto? Y el 30 de noviembre operaban el hijo de la señora que la cuidó, o sea, su niñera, ¿cierto? Aportan absolutamente todo. Ella, pues, te ayuda en la casa, pero ¿por qué tan significativa ella y no tu papá y tu mamá? Y ella insistía, prefiero que no vaya, que ellos asistan, porque lo que me pedía era cambiar la fecha de la graduación, ¿cierto? Prefiero que ella asista porque ella sabe de mis gustos, ella me cambió el pañal, ella sabe cuándo estoy triste, ella me comprende, mi mamá no me conoce y mi papá tampoco me conoce, ¿cierto? Eso, y sabemos distanciarnos de lo que al otro le pasa, seguramente no lo vamos a tomar personal. Y eso es lo que ha marcado la diferencia, ¿no? El entender que aquí las cosas no son personales. Es poder observar que el otro está sufriendo, pero también venga a ver cómo tú puedes mismo ayudarte a salir de ese sufrimiento, porque es un sufrimiento, el síndrome de abstinencia es un sufrimiento. Y cambiar todo radicalmente es un sufrimiento, ¿no? Salir de esa oscuridad y empezar a ver la claridad, pero con fuerza no es fácil para ellos. Y es cierto, ¿no? Las familias también, o sea, decirle, mira, no tengas miedo de decirle a tu mamá que la amas, porque la amas pero no eres capaz, ¿no? O dale un abrazo a tu mamá, o dilo ya, ¿sí? O eres un tímido, pero para nosotros eres valioso a pesar de tu timidez, por ejemplo. Con esta posmodernidad que hemos perdido hasta los momentos más lindos de sentarnos en el comedor a hablar de nosotros sin miedo, el papá va a poder hablar y reconocer su error sin miedo, ¿sí? Y entonces estamos en una ambivalencia constante en la que le exigimos a él, pero nosotros de una u otra manera no somos coherentes. Y yo pienso que ahí es donde no le permitimos a la persona poder elegir libremente. Es como desde, como nosotros como profesionales nos adentramos dentro de la institución, nos contextualizamos y cómo a través de la creatividad logro yo tener ideas que nutran, por ejemplo, una propuesta. Es ir empoderándole, sería, sí, ¿no? Sí, está, depende de su propio esfuerzo. De su propio esfuerzo. Y no pueden estar esperando que alguien les salve, sino que ellos mismos tienen que ellos mismos sientan la seguridad de poder salir adelante. Ya. Aquí tiene otra propuesta, dice, las personas interactuar, lo cual facilita establecer una relación de facilitador, facilitadora, donde se dé la posibilidad de negociación, de establecer acuerdos para desarrollar las actividades propuestas sin que resulten impositivas. Es decir, promover la participación. Hay una serie de elementos de reconstrucción de la sociedad. Por ejemplo, he podido ver el sistema cooperativo.
La misma obra de los amigonianos, ¿no? Que en el Ecuador hay, pero muy poquito. O sea, es una respuesta de la sociedad. Es una respuesta, o sea, es una sociedad que a pesar de todos esos retos, surge, sale adelante, se reconstruye. No es que todo está perdido, no hay nada que hacer, no. Hay que fomentar todo lo que crezcan las raíces de todo lo positivo que está dentro de la sociedad, pero empezando por identificar ese potencial. Ya sabemos que tenemos como un paraguas en el que podemos ir como, en principio, como un recipiente o un continente más bien, un continente de todas estas acciones que nos dan un sentido más global, pero nos tenemos que ir, por ejemplo, de Fundación Amigó o de la Escuela de Formación de la Provincia de Luis Amigó con Carlos, se encuentran con CENFOR. Y ahí van haciendo algo. Fundación Amigó se encuentra con la OPAN y se va haciendo algo. Aquí en Colombia, con otros, y se van haciendo algo. Y eso dentro del continente de la red. Pero si de una queremos ir a la red, a construirla con todo, y vamos a nombrar a un director de la red, y vamos... Eso, creo que esa es la parte, esa institucionalización de la red, es el mismo fracaso. A todo lo que fue un proyecto con los adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal. De ahí podemos hacer una pregunta como para continuar con esta, en esta conversación, y es de qué manera nuestras instituciones pueden aportar al sistema de responsabilidad penal desde el manejo de las subjetividades, tanto de nuestros usuarios como de nosotros mismos como educadores. Ingreso de cada muchacho, entonces tendríamos que construir el protocolo para el chico que viene por homicidio, que son muchos. Regresan a los 80 que se aplicaba así, individualidad que no funciona. Exactamente, y que ya hay una experiencia, ¿no es cierto? Y que hoy, y que hoy esta ruta de la pedagogía nos convoca a escribir, nos convoca a resignificar todas estas experiencias, pero también nos convoca a que hagamos una reflexión de esas cosas que en el pasado no funcionaban, ¿cierto? De esas cosas que en el pasado sí funcionaban y que hoy se actualizan, ¿cierto? Y que hoy de alguna manera en algunas prácticas nos quedamos arcaicos en esa atención a los muchachos, que otros ya han evolucionado pero que no han escrito en torno a esas experiencias, ¿no es cierto? Pude hacerlo con los organismos de salud frente a psiquiatría, pero no es el único medio con el que contamos, porque si nos damos cuenta a nivel de Estado, a nivel de políticas, podemos aprovechar muchos otros recursos que no solamente tengan que ver con psiquiatría, sino con la ocupación del tiempo libre. Bien, o sea, desde los hogares está de pronto alcahueteando, ¿sí? O sea, hoy con mucha facilidad tenemos hijos, ¿sí? Hay hijos y todo eso, pero todos los días esa gran cantidad de hijos que están naciendo están cogiendo rumbos que no son. Yo de lo que estaba construyendo, y fue lo que yo construí, mal o bien, pero fue lo que yo hice. Y cuando rompes eso, despertaste en mí rabia, dolor, porque si eso lo hicimos con tanto esfuerzo, y entonces creo que fue una forma muy lúdica de aprender y de comprender que todos tenemos que estar unidos para esa reconstrucción de esos tejidos, no importa que tengamos que hacerlo muchas veces. Más hostiles que los de otros, ¿verdad? Entonces, pero sí va encaminado a una misma labor, a una misma solución de problemática, de conflictos que se presenten, y buscar estrategia, no dormirnos, no dejarlo, sino que mirar desde nuestro quehacer diario como docente, como nuestra compañera que es enfermera, como la coordinadora académica de la institución. Le digan, venga, trabaje esto para ese problema que se le está presentando. Si ves cosas claras, porque uno crea, y uno a veces se quita el sombrero con ciertas propuestas y uno las pone en prácticas, pero es eso, uno necesita es capacitación constante, que las instituciones capaciten a sus profesionales, a sus educadores, que estén en una constante capacitación, que se les dé el espacio, pero con cosas como concretas para uno llegar a mostrarles a ellos. ¿Sí ves? Entonces, claro, porque ellos tienen toda la razón. ¿En dónde están esos educadores? Entonces, tendríamos que también pensar en eso, en cómo empezar a romper el paradigma y cómo empezar a romper esas cosas viejas que incluso aunque pues, uno no lleve tanto tiempo de pronto dentro de los terciarios, ha adoptado por los otros que se lo han pasado. Es como esa parte de la memoria. De la capacitación para el profesor, para el docente, es importante que él sienta que es
más que de tener herramientas diferentes, que deje a un lado en un momento los contenidos, los programas, y se entregue más a la situación del niño, a la formación del niño. También el número de niños en un aula también limita un poco esos procesos, porque masifican y no podemos hacer una educación personalizada como lo pide la pedagogía a mi bolsillo. Realmente el modelo no nos funciona. Y hacíamos una reflexión frente a lo de Escuelas sin Fronteras y nos preguntábamos cómo se puede trabajar con un muchacho al que se le uniformó desde que era pequeño, se le dijo cómo tenía que vestir. En el manual de convivencia le dice cómo debe peinarse. Se le dice a qué hora tiene que llegar, a qué hora debe comer y hasta qué hora debe ir al baño, ¿cierto? Y después llega el muchacho porque consumió y uno le dice, es que usted no tiene criterio. Y uno dice, pero si le quité la posibilidad de decidir desde que era pequeño, ¿cómo le estoy pidiendo criterio a este muchacho? ¿Sí? Es ahí donde viene la importancia también de la libertad, pero una libertad mediada, porque lamentablemente a veces se confunde con el libertinaje. Y tiene que ser de esta manera, especializándonos y creando programas que respondan a ellos. Son mis hermanos, son mis primos, y que no están allá haciendo un proceso aislado del barrio, del parque, del entorno social, sino integrar cada vez más, cómo romper cada vez más esas barreras institucionales, que es un reto que tenemos para la institución. O sea, la institución se ha convertido en el resguardo, en la isla, cómo hacer que sea integral a todos los movimientos de a pie, ¿no?, cotidianos. El proyecto de vida, si no hay ser, es complicadísimo. O sea, el proyecto de vida no se teje, porque es que yo sufro. Créanme que sufro mucho porque como tengo la emisora, necesariamente las redes sociales para mí son una herramienta de trabajo tremenda. Y yo trabajo con chicas y chicos egresados de los programas. Y generalmente la gran cantidad de niñas ya mayores de 18 años que el ICBF no las alberga, no las acoge, sino que quedan libres, que es un reto que hacer con los chicos que salen de las instituciones, ya los que son mayores de edad, qué hacer. Ese es un reto impresionante. Porque supone que le dimos una cantidad de cosas, pero ¿y afuera qué? Cuando están afuera, ¿qué hacen? Y ¿saben qué es lo más particular, doctora, también para decirte? Quedan en embarazo. Al mes ya están en embarazo, porque es su proyecto de vida. O sea, ellas ni siquiera lo que piensan es que la posibilidad para poder salir adelante es tener un bebé. El día que yo deje que el camello se cargue más, me mato un turista. Entonces yo creo que nos pasa a nosotros, que mover las caras de nuestros educadores, de verdad que también como el camello, ¿cierto? Van demostrando en las pasiones lo cargado que está. Ustedes con el trabajo que tienen, tienen que darle por lo menos al profesional, por lo menos 15 días de vacaciones cada medio año, si no quiere que se enferme. Y nosotros no le hemos puesto cuidado a nuestros trabajadores. Siempre le pedimos, o sea, todo el problema de los muchachos y el empleado, el problema es del empleado, no es los muchachos. Y lo mismo mira con las leyes que tenemos. Todas las leyes son para defender al muchacho. ¿Quién defiende al educador? Y te llegas y te mantienes y te quedas. Y te enamoras de eso. Tú te enamoras de vocaciones, de otra cosa. Y creo que por eso, pues muchos estamos incluso manteniendo todavía en eso. Creemos también en lo que hacemos. Más que el de hacer un esquema de un proyecto de vida, el dar sentido. Y hablaba usted de la experiencia de Dios. Y de pronto expresaba yo, pues, hablar a quien no quiere escuchar, hablar de Dios a quien no quiere escuchar de Dios. Complicado, cuando de pronto se siente que Dios ha estado en contra suyo, que Dios ha sido injusto, que Dios no ha estado, que Dios no existe, porque si existiera no hubiera permitido que se vivieran esas situaciones. Entonces a mí me surgió el interrogante, o sea, ¿cómo hablar de Dios? ¿Cómo hacerles sentir a Dios? ¿Cómo hacer que experimenten a Dios, que crean que Dios está ahí y que no es que esas cosas no me gustan, eso no me gusta, eso, sino que en verdad sientan a Dios? Para mí, o sea, yo siento que la cercanía, el buen trato, la escucha, son manifestaciones de que Dios está ahí, pero hablarles de Dios en esas situaciones es muy complicado. Pregunta, cuestionamiento, queremos hacer, como menciona algo que vemos importante, pues podemos hacer.
parto contigo, diríamos, los jóvenes, los niños, adolescentes en general, son criminalizados, independiente de que estén en tu lugar o estén en otro lugar. Los jóvenes son una amenaza en el fondo para esta sociedad porque son rebeldes, porque cuestionan el sistema, porque van en contra concretamente de lo que los adultos dicen que hacemos y no lo hacemos, ¿sí? O sea, si en la televisión me aparece que los diputados y senadores están robando, que el hijo de la presidenta también está robando, o sea, ¿qué le pido yo a un niño, a una niña que sea consecuente cuando está en un proceso de aprendizaje? ¿Sí? Entonces, yo creo que estamos en una situación, los educadores, educadoras, más complejo, además más encima con lo que decías tú, que cada uno también tiene su propia mochila, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es salir de nuestras certezas, luchar contra nuestras certezas, porque muchas veces nuestra certeza hace que profundicemos lo que realmente no debiera de ser, ¿sí? Por esa complejidad de la realidad que creemos que tenemos claridad, pero por eso creo que es importante lo colectivo, la conversa, el trabajo conjunto, en las miradas entre todos, ¿sí? Esperando de un abrazo, necesitan de aquel.